Bienvenidos al avance del capítulo 5 de la telenovela Pasión de Gavilanes 2. Gaby se asusta al ver el auto que se le pone justo al lado. Oscar baja la ventana del auto y le pregunta si quiere que la lleve. Gaby al verlo se queda más tranquila y se va con él. Por otra parte, Juan David, muy intrigado, recuerda cuando habló con Martín y este le decía que Rosario se había ido del pueblo porque decidió juntarse con su enemigo. Al rato Eric se levanta aclarándoles que se va, ya que le parece muy aburrido estar callado mientras comen. A su vez, Juan se levanta y le dice que se siente. Norma le pregunta a Juan David dónde estuvo en la tarde. Él le responde que fue a casa de Gabriela para visitarlos, pero que al hablar con Martín sintió que hablaba cosas raras. Norma le aclara que eso es porque él ya está viejo, diciéndole que lo único que debería es estar agradecido de que aún lo tienen. Luego Juan le hace saber a los mellizos que mañana tienen que ir a la comisaría para declarar, diciéndoles que él irá con ellos. Eric se inquieta y pregunta hasta cuándo los dejará de culpar. Juan le aclara que de todos modos van a ir ya que el comandante tiene algo que decirles. Mientras tanto, Jimena, muy dolida, le pregunta a Oscar dónde estaba. Él le responde que fue a casa de Sarita, ya que en el camino se encontró con Gaby en el pueblo y la llevó a su casa. Jimena se levanta enojada y le pregunta qué hacía en el pueblo. Oscar le menciona que él solo fue a hablar con el abogado de los mellizos para que estuviera preparado. Luego Oscar le pregunta por qué le hace tantas preguntas. Jimena le dice si acaso no sabe que los mellizos se metieron con una mujer en el establo y que después de eso Juan David los tuvo que llevar a la casa de esa chica para que se disculparan. Oscar se sorprende mucho y le pregunta quién era la chica. Jimena le responde que se trataba nada más y nada menos que de Rosario. Oscar no lo puede creer. Jimena lo ve y le tira en cara que eso no lo sabía, ya que nunca está en la casa. Asimismo le pide que la mire a la cara y le diga la verdad con quién anda. Oscar le pide que mejor no lo moleste, pero Jimena con lágrimas en sus ojos le dice que ella sí sabe lo que está haciendo, aclarándole que él lo que está buscando es alguien que lo haga sentir vivo. Oscar se acerca para calmarla, pero Jimena le dice lo mucho que lo ama, tanto que hasta está dispuesta para dejarle el camino libre y se marcha. Más tarde, él se levanta y recuerda el día que la embarró cuando se acostó con Romina. Al día siguiente, Oscar va a la habitación donde está Jimena y la despierta. Luego le pide disculpas y le aclara que su intención no fue engañarla, ya que él la ama demasiado. Jimena empieza a llorar y exclama que no lo puede creer, pero Oscar le confiesa todo el amor que siente por ella, diciéndole que va a hacer lo posible para que vea que es sincero. Más tarde, el comandante le aclara al fiscal que Oscar está interfiriendo de mala manera con sus investigaciones sobre los mellizos. Oscar interviene y les aclara que lo único que están haciendo es averiguar todo para ayudar a sus sobrinos. El comandante le dice que para eso ellos están. Al rato, Félix exclama que lo que dice Oscar no es cierto, ya que hace tiempo él fue a su negocio a inquietarlo con sus preguntas. Oscar no niega lo que hizo, sin embargo le aclara que él solo fue para saber del paradero de la hermana de Félix, ya que asume que ella puede contribuir con la investigación. Félix se pone muy nervioso y le dice a Oscar que su hermana no tiene nada que ver, pero el comandante le afirma que Oscar tiene razón. Al rato, el juez le hace saber a Oscar que no debe intervenir en la investigación. Oscar le aclara que no lo va a hacer, ya que no va a dejar a sus sobrinos solos. El juez le dice que si lo hace, él mismo le pondrá una orden de alejamiento. Sarita habla con Gaby y le reclama por regresar tarde de la universidad y le dice que debería agradecerle a Oscar por haberla encontrado en el camino. En ese momento, Andrés baja y pregunta qué pasa. Sarita menciona que Gaby no escucha lo que le dice. Al mismo tiempo le pide a Andrés que traiga a su hermana de la universidad. Andrés le dice que no puede ya que va a estar todo el día ocupado. Mientras tanto, Oscar habla con Juan y le menciona que no puede creer que la policía le prohibió acercarse en la investigación. Juan le dice que ellos tienen razón, así que le pide a Oscar que mejor esté pendiente de su negocio y de su mujer. Oscar le reclama y le pregunta si quiere que él también le responda así. Eric y León detienen a Oscar y le piden que mejor no le diga nada. Por otra parte, Gabriela habla con Juan David y le pregunta qué pasó con Rosario, aclarándole que no debe preocuparse ya que Martín le contó todo. Juan le responde que solo tuvieron un inconveniente con ella en la finca, por lo que lo dejó muy intrigado sin saber quién es. Gabriela le dice que eso no puede quedar así y le tocará hacer una reunión con la familia para hablar sobre ella.
ya que le parece muy sospechoso que ella haya venido a este lugar después de haber tenido problemas con los reyes y sus hijas. Rosario termina de practicar los bailes, luego va con Panchita y le dice que necesitan un coreográfico para que las ayude. Panchita le dice que no debe preocuparse ya que mañana vendrá uno. Al rato, Gunther aparece y le hace saber a Rosario que le parece bien que se distraiga, ya que así no tiene tiempo para pensar en sus problemas. Rosario le dice que ella no quiere librarse de sus problemas, ya que a ella le encantan. Asimismo, Gunther le aclara que es mejor que se olvide de Juan David, ya que él no volverá a buscarla. Rosario le dice que no hay problema, ya que si él no la busca, ella misma lo hará. Gabriela habla con su familia sobre lo que pasó con Rosario. Además, les comenta que de hecho Rosario regresó al pueblo con mucho dinero. Juan, sin tener resentimiento con ella, se alegra mucho por su triunfo. Gabriela le dice a Juan que Rosario no consiguió ese dinero con base a su esfuerzo, sino porque se casó con un multimillonario. Juan David se pone muy inquieto por eso, mientras que Erith exclama lo divertido que sería vivir con todo ese dinero. Norma le pregunta a Gabriela qué piensa hacer Rosario. Gabriela le responde que ella está pensando en quedarse en el centro del pueblo para abrir su propio bar. Al rato Norma se acerca a Juan David y le pregunta qué le pasa. Juan David le responde que solo le duele la cabeza y se marcha. Sarita lleva a Gaby a la universidad mientras le reclama por todas las cosas malas que está haciendo. Gaby al verla tan alterada le pregunta por qué no se consigue un novio. Sarita le responde que ella no lo necesita ya que solo le basta con el hombre que se casó. Mientras tanto Jimena habla con Oscar y le pregunta cómo le fue en la comisaría. Oscar muy inquieto le responde que todo salió normal. Jimena lo ve y le pregunta si acaso tuvo problemas con Juan. Oscar le aclara que no, sino que por fin decidió que lo mejor es que Juan se encargue de ellos, ya que prefiere estar al pendiente de su mujer y de sus negocios. Jimena salta de alegría al oír eso y lo besa. Sarita llega con Gaby a la universidad y le hace saber que tratará de hacer lo posible para buscarla. Gaby le pide que no se preocupe, mencionándole que ella no quiere que ande sola en la noche para buscarla. Panchita ve a Rosario muy distraída, así que le pregunta en quién piensa. Rosario le responde que todavía no puede sacar a Juan David de su cabeza. Panchita le pregunta si piensa ir a buscarlo, a lo que Rosario, sin saber que Gunther la está escuchando, le responde que de hecho irá en la tarde a su hacienda. Luego de saber qué piensa hacer Rosario, Gunther toma una pinza y se pone al frente del auto de Rosario. Más tarde, ella entra a su auto y se marcha. Gunther se asoma por la ventana a esperar que su plan funcione. Oscar se topa con Sarita en la tienda de bicicletas. Para no llamar la atención, la invita a tomar un café. Rosario se pone muy feliz al reencontrarse con su enamorado. En ese momento su auto se detiene sin razón alguna. Rosario se baja a ver qué pasa y en esas Gunther llama a Rosario y le pregunta dónde está. Rosario le responde que está en un lugar que a él no le importa y le cuelga. Luego trata de detener cualquier auto que se atraviese para pedir ayuda. Al rato Andrés la ve y detiene su auto para ver qué pasa. Luego de arreglarlo, le dice a Rosario que lo único que tenía eran los cables sueltos. Al mismo tiempo, él se sube a su auto para probar si funciona, pero al ver que no, se disculpa con Rosario ya que no puede saber cuál será la falla. Rosario le pide que no se preocupe ya que al menos tuvo la intención de ayudarla. Andrés le pregunta si acaso va a la hacienda de los hermanos Reyes. Al escuchar eso, Rosario le pregunta si los conoce. Andrés le aclara que de hecho ellos son sus primos. Luego Rosario, aún más intrigada, le pregunta de quién es hijo. Andrés le responde que es hijo de Sara Elizondo y le dice que mejor llamará al mecánico mientras aprovecha para conocerse con ella. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.